Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a la locura, bienvenidos a otro episodio más de The Evil Within. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Bueno, primero que todo, gracias por estar al otro lado de la pantalla un día más. Nosotros seguimos con Sebastián, estamos completamente solos en la ciudad. Tenemos que atravesarla y supongo que llegar al manicomio, a la máquina infernal, la máquina STEM, la máquina en la que Rubik conectó a esa serie de personas o sujetos de pruebas para realizar sus macabros experimentos. Debemos llegar ahí antes que nadie, según nos dijo nuestro compañero de celda. Bueno, compañero no, porque estaba en otra celda, pero me refiero compañero de este sitio, que por cierto no ha dado más señales de vida. No sabemos dónde está Joseph, no sabemos dónde está Kimman, no sabemos dónde está Leslie. Todo es muy loco. Yo creo que en este tipo de juegos, o en este concretamente, no te tienes que preguntar tanta historia y dejarte llevar un poquillo, porque si no, te podrías estar todo el día preguntándote ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y creo que esto funciona con los videojuegos, funciona con películas también que pueden ser muy locas. Es lo que he aprendido a lo largo de los años. Este tipo de narrativa es así. Es dejarse llevar y jugar varias veces, por supuesto. Jugar varias veces, ir enterándote de la historia, pero a la primera es muy difícil quedarte absolutamente con todos los detalles. Pues nada, venga, vamos a seguir por la ciudad a ver si... ¿Qué logramos? Básicamente el episodio anterior se centró en las luchas, en los enemigos, y llegamos a esta especie de oficina, ¿cierto? Vale. A ver. Vale, esto ya lo miramos. Miramos una grabación. Vimos una grabación de Rubik, de aquí, que hablaba sobre la luz del faro. ¿Recordáis? La luz del... bueno, del faro del... se refería a la luz del manicomio, que insta a las personas a seguirla. No saben por qué. En fin, varias cosillas. Estamos como una sala de... sí, de oficinas. Vale. Aquí no hay burn, hay brain. A ver. Cuidadito con las trampas, ¿eh? No me quiero cegar como la otra vez, que me comí una en toda la boca. Vale. Cuidadito, ¿eh? Mucho me estoy confiando yo. ¡Oh, sí! Hostia, qué hijos de perra, tío. Pero el espacio es mínimo, ¿eh? Vale, vamos a guardar. Como está aquí al lado. Le estaba esperando. Se acabó de salir. No tiene buen aspecto. Debería... bueno, sí, esto es verdad. Uf. No, vamos a guardarla. Ay, no, sí, iba a guardar, digo, ¿qué coño he venido a hacer aquí? ¿Uy? Sí. Vale, hostia, qué calor, gente, hace un calor horrendo, tío. Un calor, uf. Muy bestia, tío. Yo me estoy derritiendo aquí dentro. Yo jugaría a esto sin esto, pero claro, no es plan. Venga, vamos a seguir, venga. Necesitamos avanzar. No sé dónde. Escopeta, balas de pistola. Vamos a ponernos la pipa. Por cierto, descubrimos un arma nueva. Descubrimos la Magnum. Tenemos tres, pero es una engorilada de pistola. No parece que haya nada interesante. Café, el mejor. Bueno, y... ah, vale, es aquí. No hay ningún documento especial ni nada, ¿no? Nada. ¿Kidman? Kidman, tío. Pues no me pensaba que fuera ella, tío. No sé, he escuchado un grito y lo primero que me ha venido a la cabeza es Leslie. Una puerta. Vale, aquí sigue. Despacho. Hay algo interesante aquí. Ah, no, esto es un teléfono. ¿Quién demonios tiene? Hostia.
todo eso de muñecos, muñecos, maniquíes, todo esto me da mal rollo, tío, mal cuerpo. Quedé muy afectado por muñeco diabólico, tío. Vale, cerillas. Hemos escuchado a Kidman aquí abajo, ¿eh? O aquí, fuera. No sé si es abajo o dentro. Ah, vale, que espérate. ¿No? Hostia puta, tío. Esto sigue, tío, por aquí. Cerilla. Una fotocopiadora que no me sirve para nada. Vale, es por aquí, ¿eh? Ahora cuidadito que me han dado muchas balas. Vamos a recargar antes de tener un disgusto. Podemos crear cosas, ¿eh? Vamos a crear uno de los normales. Vamos a crear uno de los explosivos. Y ya está. Vale, tenemos un... Vale, vamos bien. Es con la pipa, como siempre. Agua. Mírala. Kidman. Bueno, chaval. Franco. Sebas. Sebas. Franco. Será mejor que vaya. No puedes disparar. No sé si es buena idea porque... Si ha dicho que sería mejor que vaya... A la de gente que hay ahí, tío. No, tío. Vale, no. Me tendré que meter en el agua. Ahora cuidadito, ¿eh? ¿Qué demonios, tío? Míralo, está aquí, tío, la bestia está. Vale, esto es para ir para aquí. Es enorme, tío. Es enorme. Y es... Vale, tengo un tiempo. Cuidado. Mira, tío, mira, mira, mira. No, esto no le hace nada, tío. Va, vale, tengo que calcular. No tengo tiempo, tío. Vamos, 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 vamos. Sal de aquí, tío. Bueno, chaval, sal de aquí. Sal, 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 sal. Ya, ya, ya lo sé que está ahí. Me va a romper la escalera o algo. Quita, 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 bicho. Kidman, aguanta. Ayúdame, esto está plagado. Vale, vale. Cuidado que acabo de ver. Es que se mueve un huevo la mira. No puedes saltar por aquí. Pero cómo demonios. Esto está cerrado, aquello de ahí. ¿Quieres decir que es cuando me acerco que...? A ver, tú. Es que no sé si me servirá... No sé qué hace. No había ninguno por aquí, no. Ah, vale, este.
No, 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 mierda, tío. No puedo saltar, tío. La he cagado, tío. La acabo de cagar. A no ser que... Oye, tío, me cago en todo. Bah, estoy muerto, tío. Vaya hijos de... Sal madera del demonio. Sube, 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 sube. Madre de Dios, yo no sé cómo me he librado, tío. Creo que he tenido mucha suerte, ¿eh? Al menos ahora. No quiero cantar victoria. Vale. ¿Esa música? Bueno, chaval. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. Quita, quita, bichos. Estoy acorralado aquí, tío. Atrás. No. Hostia. No. Hostia, tío, son muy trolls, tío. Muy trolls. Es que es la definición de troll. Encontraréis en el diccionario este juego, tío. Vale. Vale, me he acelerado. Espérate. Es que... Quita. Quitad, bichos del demonio. Necesito curarme. Vale, me habéis cabreado. Ahora sí que ya me habéis cabreado. Y cabrear a Sanford no es bueno. No es bueno. Me habéis cabreado, tío. Tío, qué malo. Hostia, pero ¿por qué coño se me cambian los virotes, tío? Uf, mala idea. Vamos. Vamos, Sebas. Mueres ahí tal. Hala.
Hostia, un cepo, ¿eh? No, tío, mantener. Tira para allá. Esto no puedo... Ah, vale. Es que no tengo... Tengo balas, tío. Me van a caer más, tío, porque la música no ha cesado. Kidman. Ah, vale. Soy yo. Oh, si no hubieses venido. Mala idea. Eso no se ha ya terminado. Me lo agradecerás. Seguro que hay muchos más por aquí. ¡Fua! ¡Cuidado! No estoy haciendo nada, ¿eh? ¿Pero qué? Bueno, chaval, un cepo. Estoy muy jodido, tío. Estoy muy jodido de munición, tío. Es que... Vamos a crear esto, tío. Vale. Cuidado, ¿eh? Ahora que lo parió, tío. Oye, tío, no le... Me maté. Que veis, te dejas la munición en nada, tío. Es que ya vuelvo a estar pobre. Iba muy bien. A ver, cajas, tío. Cajas, por favor, darme cosas, tío. Bien. Vale. Joder, ¿y aquí fuera qué hay? ¿Puedes abrir esto? No. Vale, gente. Vamos a arriesgarnos. Aquí había una trampa, no sé si alguien se la comió. Ah, vale, ya no está. Estaba aquí, creo. Encima cepos, minas. Son unos hijos de puta, tío. Así de claro, es que no, no tienen otro nombre, tío. ¿Ey? No. Vale, por aquí ya miré 823 veces y nada, nada. Pues vamos muy mal de munición, gente. Fatal. Esto lo podemos usar. Vale, un momento. Antes de usarlo, me gustaría mirar... ¿Estas escaleras? ¿Dónde me lleva esto? Está levitando la señorita. Qué guay. Uf. Vale. Y mi pregunta es... ¿Y el ascensor? Porque si aquí se puede ir... Me alegro de que estés bien. Desde lo de la iglesia... ¿Estabas en la iglesia? Sí, con Joseph. No está bien. Al menos no lo estaba la última vez que lo vi. ¿Y qué hay del chico del hospital? Leslie. Lo encontré en una jaula. Se asustó y se escapó. Ya no hemos sabido nada más de él. Y tengo la manía de confundirlo con una chica, tío. Porque el nombre de Leslie me sugiere... No sé, ¿eh? Tampoco es que sea un experto, pero... Y no, es un chico. Es un chico. ¿Y esto, tío?
Sabía que algo tendría que haber aquí. Vale, tío. Tengo dos llaves. Ojito, ¿eh? Tengo dos llaves, tío. ¿Y la otra por qué no la usé? Debería pensar que no tenía. Vale, aquí no hay nada. Pues venga, vamos a por aquí. Es que ya me parecía a mí el ascensor. ¿Por qué se podía activar si por aquí es donde tenemos que ir? Pues por una movida de estas, tío. Buah, chaval, flipáis con la ciudad, ¿eh? Bueno, ya no sé si se le puede decir ciudad a eso. Me recuerda muchísimo el ambiente este a Yamalife, tío. No por los colores, porque el color de I Am Alive es así grisáceo, con tonos marrones muy poco saturados. Pero el ambiente, la destrucción, los abismos, catastrofismos, tío. Catastrofismo también mola mucho, tío. Uf, zona... no sé, es que toda la zona es troll, tío. Ya no digo es una zona troll, es que todo lo es, me lo ahorro de decir. Cuervos. Y aquí he visto... ah, no, me ha parecido un arpón, pero no. Cuidadito que pueda haber cepos, porque me los han enseñado. Y de hecho me he comido uno. Porque es que no se ven. Se ve aguilla. Vamos a ir así, tío. Vale, aquí vemos una puerta, ¿eh? Creo que es por aquí. Pero no sin antes darle un repaso. Hostia, tío, siempre que juego a este juego me preocupo, tío, porque el ordenador suelta un calor impresionante, tío. Y voy tocando y ahora ya está más caliente. Y cuando acabe el episodio, cuando lo toco, tío, es que está ardiendo, tío. Y mira que lo tengo bien ventilado. Estaba pensando incluso en sacarle la tapa para que respirara un poco más. Ahora que estamos también en verano, las máquinas lo notan. Pero luego, mira, no sé, lo he vuelto a poner. Buah, chaval. Vale, pues nada, aquí no parece que haya nada. Tenemos que ir a la puerta esta de aquí. Creo que todos hemos visto cosas raras. ¿Te sangra la nariz? ¿Te duele la cabeza? Como Joseph. No. ¿Ah? A Joseph le pasaba. Joseph, sí. Como si se estuviese convirtiendo en una de esas cosas. Tal vez no afecta a todo el mundo. Es otra cuestión muy importante. ¿Por qué a unos los afecta y a otros no? Brazos de maniquí, por supuesto. Más maniquís. Joder, qué puta manía tienen. Fuera de aquí. Me dais un mal rollo impresionante. Qué obsesión, tío, con los maniquíes y todos los muñecos y todo esto. Algo acaba de pasar y no tengo ni idea del qué. Gel. 1000, perfecto. Tenemos 9000 ya, ¿eh? A ver si me dan un punto de guardado. En un espejito molón. O en alguna historia de estas para entrar allí. Ahí no me dejé nada, ¿no? Me da a mí que nos tendremos que enfrentar a algún tipo de maniquí o algo, tío. Rubik. Se está afectando. Nariz. No, amigo.
flipa, tío. Sebastián, ¿qué te...? ¡Apártate! ¿Y ahora? Flipa, tío. Nos está pasando lo de Joseph. Nos está pasando lo de Joseph igual, tío. Aquello que hizo Rubik de meternos en... de meterse en nuestra cabeza. ¿Qué ha pasado? ¿Me has disparado? Te estabas convirtiendo en un monstruo. Me atacaste. ¿Dónde está? Lo siento, pero estás contagiado. Quizá te use para detenerme. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Tú qué harías, Sebastián, en el caso de ella? A ver, ¿qué harías? Pues apartarlo, tío, dejarlo en cuarentena. Es que es normal. Yo no me fío de Joseph. Abriré. ¿Leslie, eres tú? Vaya locura, tío. Leslie, muy bien. Ella es la única que... Él es el único que... de manía, tío. Que consiguió quitarse a Rubik de la cabeza. ¿Qué pasa? ¡Rubik! ¡Socorro! ¡Joder! Es la un... el único... ¿Leslie? Ya no puedo entrar. El único que consiguió desvincularse de la mente de Rubik. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que no sé, amigo Sebas, si lo vamos a conseguir. Quiero ser optimista, pero a la vez realista. No lo sé. Aquí vemos otra puerta. Me estoy aburriendo de jueguecitos. Bueno, chaval. Si yo no quería maniquíes... ¿Qué coño estoy? ¿En una fábrica de maniquís o qué? Gas. Inflamable. Cuidadito con disparar aquí, ¿eh? ¿Qué suena, tío? Parece uno de esos enormes que llevan como cadenas. Bueno, y esta lo... Vamos a romperlos todos. Para que no den guerra. ¿Eso se puede abrir? Ah, no, esto es para esconderme. ¿Recoger qué? ¿Qué es eso? Ah, sí. Bueno, de hecho, esto que estoy haciendo es una chorrada, tío. Vamos a lo que verdaderamente importa. Pero aquí, al no poder disparar, porque si no volamos por los aires, literalmente. Lo suyo es ir así, sigilosamente. Y pilotando a este pavo de aquí. ¿Veis cómo es uno de esos grandotes, tío? Se está metiendo por aquí. ¡Hostia, qué susto! Arriba, tío. Me he pasado de listo, tío. Soy anormal. Claro, tío. Pensaba ya que cuando no estaba en la zona de gas explotaría la parte de abajo. Pero claro, obviamente, con la cantidad de gas que había ahí... Pues me... Vale.
Bueno, vale, vale, ya está. Son esas cosas que luego piensas, dices, ¿por qué soy tan subnormal? ¿Por qué demonios soy tan subnormal, tío? Aquí lo que hay que hacer es huir, tío, y no disparar. Pero bueno, lo tenía ganas de a ver qué pasaba, también. Vamos a pillar cosas que habían aquí. Vale, esto. Esto ya paso de hacerlo otra vez. Vamos a pillar esto. ¿Dónde está? Está lejos, ¿eh? No sé dónde. Pasa de mí, ¿no? Hay dos. Vamos, 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 sube. Es que no sé dónde voy, ¿eh? Es que no veo un carajo. ¿Y ese botón? No sé si... No sé yo, ¿eh? Esto va a provocar el montón de ruido, tío. No los veo, tío. Uf, vaya, vaya sitio, tío. A ver, ¿qué es esto? Hay una llave por aquí. Buah. Vale. Claro, por supuesto, tío. Tengo que salir por aquí y tengo que encontrar una maldita llave, tío. El viejo truco. No sé dónde están, tío. Es que nos... Vale, aquí también funcionarían los arpones... Cuidado con quemar aquí a la peña, ¿eh? Aquí los arpones explosivos... Ay, sí, explosivos. Los normales, tío. Guau, vamos a crear... ¿Podemos crear? No. Solo tengo uno, ¿eh? Y si te pillan, tienes que hacer que te pierdan, tío. Hostia, es que los maniquíes me dan cada susto, tío. Pienso que son enemigos. Ahí está la llave. Tarjeta de acceso, vale, de la fábrica. Encontrada cerca de la fábrica de maniquíes, vale. Vale, venga, me piro. Adiós, adiós. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde demonios está la puerta? Oye, tío. Aquí. Hostia, tío. Vamos, vamos. Ahora. Venga, vamos, vamos. Arriba. Ahí os quedáis. Ah. Hay que salir de aquí, tío. ¿Ese quién era? Joseph. Joseph. Me lo ha parecido, tío. Me lo ha parecido. Hostia, cuánta luz ahora, ¿no? Vale. Y estaba escuchando un espejo. ¿Dónde hay un espejo?
Estaba escuchando un espejo. A ver, un momento. Lo he escuchado aquí arriba. A lo mejor son imaginaciones mías y ahí empieza a delirar. No lo sé, tío. Me lo ha parecido. Vale, venga, va. Vámonos. Si no, no haremos nada. Uf, qué calor, gente. Entre la tensión, la luz, el ordenador y que está todo cerrado, es horripilante. Parece el infierno esta habitación. Vale. Ahora ya podemos ir con Pipa. Hostia, qué chula esa parte, tío. Las que no te las que te obligan a no usar las pistolas. Bueno, las armas de fuego, tío. Porque yo el cuerpo a cuerpo lo tengo muy... No lo tengo mejorado para nada, tío. No me puedo defender. Solo escapar. O ocultarme. Mira, aquí está, tío. Vale, aquí vemos el diario. Vale, diario de Sebastián Castellanos, agosto del 2012. Joseph y yo tenemos que formar a una novata, como si no tuviera suficientes cosas que de las que ocuparme a nivel personal y profesional. Genial, nos toca hacer de niñeras. Kidman es joven, es que me lo he imaginado. Cuando he empezado a ver lo de novata, me pensaba ya que se referían a ella. Kidman es joven y está muy verde, pero tiene ese aire de suficiencia tan habitual en los novatos de hoy en día. Cada vez que decido ignorar un poco las reglas, la sorprendo mirándome de soslayo. No comprendo que a veces esas cosas son necesarias para resolver un caso. Con respecto a su personalidad, es una persona antipática y distante. Su trabajo consiste en observar y ayudar, pero a veces parece que una científica que analiza muestras en un plato de Petri. Parece que se limita... El plato Petri es la cápsula esa típica... las cápsulas esas que se hacen las siembras de microbianas, unas placas así planas, como de cristal o de plástico. Vale. Parece que se limita a observarnos sin intentar aprender. Hay algo en ella que me enerva, pero no sabría decir qué es. Joseph, como siempre, dice que soy demasiado susceptible. Empiezo a pensar que está enamorado de ella. Yo solo sé que debo mantener la boca cerrada cuando ella está cerca. Sí que es cierto que es un poco seca. Es... no sé, a ver, en general los personajes aquí son un poco insípidos. No me transmiten... No tienen aquello... una personalidad, digamos... remarcable, ¿entendéis? Bueno, a ver, aquí no hay nada más... Fragmentos del mapa, me habré dejado un huevo. A ver, vamos a entrar aquí, que hace tiempo que no entramos. Esto, todos... Vale, todos... Hostia, nos quedan 4 entradas, de... Bueno, claro, una por episodio, supongo. Ay, por capítulo. Documentos. Vale, hostia, pues... No hay más, tío. Nota de la cueva... Me queda uno, Ah, no, me quedan más. Bueno, claro, pero son de los anteriores. Vale. Fragmentos del mapa. Esto sí que... Uf. Mirad la cantidad que me he dejado, tío. Y esto seguro que alguno se me ha pasado. Periódicos. 13 de 21. Hasta que descubrí la movida que estaban en... Vale, carteles. Lo mismo. Y informes. Informes. Nos quedan 2, Nos quedan 2. Vale. Me gusta. ¡Ay! Había otra historia, ¿no? ¡Ay! Había... esto. Historial de objetos claves. Rueda arriba, rueda abajo. Vale, de momento lo tengo... Bueno, sí, claro, todo. Llave antigua. Son los objetos clave para seguir con la historia. Llave antigua y tarjeta de acceso. Muy bien, qué chulo, tío. Asesino en serie. Investigador desaparecido. Detective desaparecido. Desapareció el detective al caso del asesino en serie. Se desconoce el paradero y la identidad del agente. El caso del asesino en serie en una zona rural se enfría. La policía niega que el máximo responsable de la investigación haya desaparecido. Como siempre, con sus chanchullos y sus movidas. Aquí no hay nada más.
¿Qué problema tiene? Ah, vale, digo, ¿dónde está? ¿Qué hace aquí? Me ha venido a buscar, pero he salido por el periódico. Vamos a... que tenemos dos llaves, ¿eh? O sea, como me den gel en las dos, me voy a cagar en su puta calavera. Así de claro. Vamos a abrir... yo qué sé, tío. Una de arriba. Esta. Vale, gel. No me equivocaba. Y... venga, esta misma. Vale, bueno, gel y munición, perfecto. A ver. Es que ya si no, es que se estarían riendo de mí, tío. Vale, aquí hemos terminado. Vamos a ver si podemos mejorar alguna historia. No será muy heavy, pero bueno, porque 14.000 a las alturas que estamos. Vale, no, esto no. Hombre, son 2.000. Lo podría hacer, pero bueno, vamos a ver. Multiplicador de daño. Uf. Si hago 9.000 más 12.000, buah, es que no tengo, tío. No, el impacto crítico de momento lo vamos a dejar. Precisión. Vamos, venga. Vamos a hacer esto, tío. Precisión, todo y que no... no veo mejora. Pero así ya la tenemos toda. Esto ya... perdón, ya no podemos... vale. Hostia, tenía de la Magnum, tío. Vale, puedo mejorar cosas, ¿eh? Uf, de momento esto no. Tiempo de recarga, capacidad de cargador... vamos a hacer capacidad de cargador. Pero es que tampoco encuentro nada. No, tampoco encuentro. De momento así. Precisión. A ver, escopeta. No, qué manía. Multiplicador de daño, cadencia de tiro. Venga, escopeta. Sí. Y me quedo. Y me quedo patata de nuevo. Vale, vamos a guardar. Antes de olvidarnos. Y vamos a seguir unos 9, 10 minutillos. Vale. Hemos visto a Joseph. Vale, a ver, un momento. Buah. No sé si aquí ha ido. Buah, pero está claro que aquí no se puede hacer nada. A no ser que haya alguna historia de estas para coleccionar. Pero no, me parece que no. Suenan cosas muy extrañas, tío. Vale, pues... uf. Cuidadito con los cables, ¿eh? Ah, no, estos... no sé exactamente qué es. Cables eléctricos. Cajas. Vale. Nada. Ah, no. ¡Oh, sí! Bueno, uno de cada. No está mal. Cuidadito que esto puede ser una trampa, tío. Puede haber mogollón de historias, tío, aquí. Cepos, hilos que no se ven. Ah, de momento parece que no. Vale, estamos en la otra parte. No tientes a la suerte, Sebastián, vete para atrás. Y vamos a subir por aquí. ¿Aquí en este toro hay algo? No. Arriba. Me da... buena espina encontrarme con Joseph, ¿eh? No sé, parece que está totalmente ido de la olla, tío. Lo hemos visto corriendo solo por ahí. Bueno, a lo mejor hoy día de enemigos, pero bueno, lo dudo. Tarde o temprano eso afecta. No. Vale.
Más maniquíes. Coño, parecen... Le decían la ciudad de los maniquíes. Bueno, debemos estar... Debemos estar en... ¿Esto qué es? En la zona industrial o alguna historia que se dedican a crear maniquíes. Hemos estado en la industria, pero claro, aquí debe seguir la industria. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, tío! ¡Qué susto, tío! Iba por el maniquí y digo, este se me va a mover. Y no, no se ha movido, pero me ha salido un pavo de ahí y casi me da un infarto. Casi me da un puto infarto, tío. Esto es para esconderme, tío. No me he escondido casi, tío. No, no te quemo, tío. Llevo 11 cerillas, pero... Total, no me vais a dar nada. Sí que sí, ahí con todas tus fuerzas. Oh, sí, no me huele nada bien esto. Parece muy divertido. Pasar por aquí, en serio, tío. Me veo en el agua, ¿eh? Un momento, antes de hacer nada. Quiero mirar si hay cuerpos colgando por ahí. Bueno, no creo. Porque si hay cuerpos colgando, gente, significa que nos iremos al agua patos, ¿eh? Bueno, y si no, también puede ser. Pero me refiero que hay más probabilidades. Buah. Lo que sí que no... Caer no lo sé, pero correr tendremos que correr. Uf, pues no. Hostia. Suerte has tenido. Vale. Joseph estaba por aquí, ¿eh? Joseph. Quiero ver qué hace. ¿Qué coño busca? ¿Qué coño está haciendo, tío? Ah, vale. Hemos acabado un capítulo. Hostia, es lo último que... Ni lo último que me esperaba ahora. Vale, capítulo 11 completado. Fantástico. Y este es el bicharraco del agua, tío. Bah, impresionante. Ese capítulo me ha gustado mucho, tío. Vale, gente, vamos a guardar y... ¿Qué os parece si lo dejamos aquí? Ya que hemos terminado... el capítulo número 11. Y ahora toca en el siguiente capítulo 12, una vuelta. Muy interesante. Nos hemos ya reunido, como bien dice el capítulo, reunión. Nos hemos reunido con Kidman. La hemos salvado de una horda de infectados o poseídos, o como los queráis llamar. Y nos ha estado acompañando por un breve tiempo. Y luego hemos aparecido. Se ve que, bueno, que nosotros también nos estamos transformando. Nos han encerrado en un cuarto de cuarentena para que no... para mantenernos ahí. Kidman extrema las precauciones, es totalmente normal. O sea, que yo lo veo totalmente nada fuera de lugar. O sea, que lo veo totalmente razonable. Hemos salido ahí gracias a Leslie. Ha aparecido Leslie y nos ha abierto la puerta. Leslie es fundamental. Es el único paciente que pudo desvincularse de la mente de Rubik. Nosotros estamos vinculados con la mente de Rubik. Necesitamos desvincularlo y Leslie es la clave. Hemos encontrado un Joseph totalmente loco, yendo para allí, para allá, buscando algo que no sabemos qué busca este pavo. Supongo que en el siguiente episodio y capítulo veremos lo que ocurre. Muchísimas gracias por estar ahí, un placer traeros esta serie de vídeos aquí en mi canal. La verdad es que lo estoy disfrutando como un niño, espero que vosotros también al otro lado de la pantalla. Si más no, al menos mi canal y yo intentamos eso. Intentemos que os divirtáis, paséis un buen rato, entretenido, un momento de respiro en vuestro día. Y realmente no busca nada más que eso, gente, divertirme, por supuesto, y que vosotros lo paséis bien. Y nada, gente, me despido ya hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Como siempre os digo, darle like si creéis que el vídeo lo merece, pasáis la voz, compartid lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente episodio de The Evil Within. Un saludo y cuidaos.